Tenemos el Tikkun Telita A, el Tikkun tercero, que es el Tikkun que llaman aquí en el Zohar el Tikkun Havdalet, el Tikkun 24, que es el Tikkun de las 24 venenos con de la Nahash, que son los 24 libros del Tanaj. Entonces dice así: Bereshit, al principio, la palabra Bereshit, allá hay Sham Ari. Bereshit dice Sham Ari Shela Korban. Vamos a ver si hay las palabras Ari Sham. No me convence. Ahora, antes decía Sham Ari Shela Korban. Ahí está el Ari, que es el Ari, el león del sacrificio. Cuando salía el sacrificio, que se veía un león, que veía que el sacrificio era bien recibido según la Gemara. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ah? Y se veía una forma de león en el humo del sacrificio. Y no, en el sacrificio. Dice la Gemara, cuando se hacía el sacrificio, si salía un humo en forma de león, se veía que era, si salía el nombre de perro negro, quiere decir que era mal recibido. Ahora, sí, que sí, si salía un, si bajaba en el sacrificio la imagen de un león que está comiendo los korbanot, el león está comiendo los korbanot, quiere decir que es el primero de los animales, como se llama el rey de la selva, que comía los korbanot. Le dijo Rabbi Elazar, ¿y por qué? Rabbi Elazar dijo a Rabbi Shimon, ¿y por qué bajaban animales a comer el korban? Los korbanot. ¿Por qué tenían que bajar animales a comer el korbanot? Le dijo mi hijo, le dijo Rabbi Shimon a su hijo Rabbi Elazar, mi hijo, hay cuatro animales que están en el trono celestial, que son el león, el toro, el águila y la persona. Ok. Y el cuerpo de la persona está formado también por cuatro elementos. Son tierra, aire, fuego y agua. Que están todos encargados sobre ellos de los cuatro animales, rostros de animales que vemos en el trono celestial. Porque el nefesh, el alma, está compuesta también. Por eso, la parnasá del nefesh, la parnasá, que es el sustento del nefesh, de la parte física del alma, viene de esos cuatro elementos. Del fuego, del fuego, del aire, del agua y del... ¿Por eso? Fuego y la tierra. Y cuando la persona peca, ¿verdad? En uno de estos cuatro elementos, que es como si pecara con el nefesh. ¿Por qué? Ok. Por eso está escrito, Me'asher hatá ala nefesh. Está escrito en la parasha de Bamidbar, de lo que haya pecado según el nefesh. ¿Qué parte del elemento él pecó? Y en ese mismo tiempo será diferenciado cuando peca el agua del fuego y el viento del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque de la tierra, del polvo de la tierra, salen las semillas, ¿verdad? Que ellas dan la parnasá a la persona, las semillas. Sin las semillas no hay parnasá, no hay sustento a la persona. Y del agua que se da la vida, la vitalidad, la vida, que es la parnasá del arié, del león, quiere decir, y del agua sale la vida de la parnasá del león. ¿Por qué? Porque el león va a comer herbívoros, que son que toman del agua. De la sal de la semilla sale una planta, la planta con el agua, después el herbívoro va a beber agua y va a comer la planta que salió de la tierra y del agua, y también va
También el viento lleva todo lo que el aire también necesita, ¿verdad? Para la respiración, etcétera. Poliniza las plantas. Correcto, correcto. Entonces, si las bestias que son la parnasá, por ejemplo, el toro, y del viento salen las aves, que son la parnasá, por ejemplo, el águila, y cuando peca en ellos, están diferenciados sus elementos, que hay mahloket, que es cuando se separa y se va el nombre de Hashem Mehem. Cuando se peca, lo que empieza a haber divisiones entre los cuatro elementos que componen la parte física del alma, el nefesh, y el nombre de Hashem se va de la persona. ¿Por qué? Porque pecó. Entonces, si se va el nombre de Hashem, que entra en su lugar, ese espacio tiene que ser llenado por algo, es llenado por el Yetzer Hara, llenado por el mal instinto, que es el S-A-T-A-N. Ok, sí, sí. Ok. Ahora, cuando Hashem, porque Hashem no reside donde hay diferencias, donde quieren saber separación. Y el secreto de esto es que la parte de su corazón ahora van a culpar. Y por eso se necesita que el sacrificio de estos tipos que pecó en ellos, este sacrificio necesita acercarse a los cuatro elementos que son tierra, aire, fuego y agua, que hay en ellos una separación. En ese mismo tiempo, cuando se unen todos los elementos, que son los elementos uno con respecto al otro, inmediatamente baja a Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito es sobre ellos, y se escapa el S-A-T-A-N. Y si no se escapa el S-A-T-A-N, entonces el fuego del sacrificio lo quema. Se tiene que escaparse rápido, porque si no lo quema el fuego del sacrificio. Pues escrito, Ve'aesh al misbeach tukat bo. Quiere decir, el fuego en el misbeach va a quemarlo, va a establecerse en él. ¿Qué es en él? En el Satán. El secreto de los korbanot, el secreto de los sacrificios es, tenemos piel, tenemos carne. Entonces dice, Or ubasar talbisheni umatzabot begein tishkaveni. ¿Verdad? Dice en el libro de Yof, de Job, dice, piel y carne me vestirás. Y los huesos y los gidim, quiere decir todas las, lo que unen, ¿cómo se llama? Las articulaciones, se van a acostar conmigo. Quiere decir, la piel es la vestimenta del hombre. Pues está escrito, y hizo Hashem Elohim al hombre y a su esposa, a Javá, le hizo túnicas de piel, de cuero, y se las vistió. Si tiene mérito la persona, pasa a ser túnicas de luz, porque luz en hebreo se escribe Or con Aleph. Aleph Vav Resh. Ah, sí. Y cuero se escribe, o piel, Ain Vav Resh. Ain Vav Resh. Ain Vav Resh. Entonces, ¿qué pasa? Merukamim y mitzvot ase. De todo eso, la luz de que se forma, se empieza a entrejecer de la mitzvot ase. Que la luz viene a ser, ¿cuánto es la palabra or? 1 más 6 más 200, 207. 207, ¿cuánto me da? 2 más 0 más 7, 9, que es el origen de la. Quiere decir, cuando Dios creó el mundo, creó con 9, la luz tenía 9 dimensiones. ¿Verdad? Aleph es la de Y.
La Vav es Zerampim, pero la Resh, que es doble recorrido. Desde Keter baja a Malhut, son 100, ¿verdad? 10 sefiró por 10 sefiró. Y cuando se regresa otra vez, 10 sefiró por 10 sefiró, entonces quiere decir. O al contrario, baja, sube y va y se regresa. Quiere decir también que tiene doble recorrido, tiene inducción y respuesta. Entonces, si la persona tiene suerte si tiene mérito, y entonces tiene una vestimenta de luz, que es la vestimenta que tiene las personas, los lamas, va, las misbot que hacen en este mundo. Entonces se la teje, como dice aquí, merukamim. Porque a Sahar Shelaim lo lama va. Listo, se viste, nos adelantamos. Porque el Sahar, cuando es la vestimenta para lo lama va. Lo que vamos a tener. Entonces, Ur Aganus la Tzatiki. Por eso dice, el versículo dice que va a tener una luz que está guardada para los Tzatiki. Esa es la luz de la vestimenta que van a tener. Y si no tiene mérito la persona, entonces viene, en vez de Or, viene Or. Con Ain, que es el cuero, que es el cuero de la Nahash, que está formado por cuatro elementos. ¿Cuáles son? Tierra, fuego, aire y agua. Esos cuatro fundamentos, que si va a ser en el mundo venir, va a estar como en este mundo. Es un mundo terreno, va a ser un mundo espiritual. Ok, porque ahí van a estar. En esa vestimenta van a estar remarcadas las mitzvot lota hace que no cumplió. ¿Por qué? Que transgredió la persona sobre ellas. Debido a esto, establecieron los jajamín de la Mishnah, quiere decir los tanaitas, los tanaim, abonotav shelam hakukim lo al atzmutav. Los pecados de la persona se van a sellar. Hakukim, es decir, se van a en relieve, se van a sellar ¿en dónde? Sobre sus huesos, sobre la médula ósea, ahí donde empiezan los pecados. Ukrivat or Adam, quiere decir, y se va a acercar a la piel de la persona. Y las mitzvot se, que son el acercamiento de las letras del nombre a Kadosh Baruj. Cuando hacemos nosotros mitzvot, sé que estamos haciendo, acercando el nombre de Hashem, Yudke Vavkei, y introduciéndolo más hacia nosotros. Cuando nosotros hacemos mitzvot, lo tahase, estamos espantando y repeliendo al Nahash, al S-A-T-A-N. ¿Ok? Pues eso es lo que estamos haciendo. Cuando mitzvot lo tahase, mitzvot restrictivas, no haga esto, no haga esto, lo que te hace es que te salga de la persona a eso. Por ejemplo, el kashut. ¿Qué hace el kashut? Que no se meta dentro la nahash. Si uno puede pensar en eso. El tefilín, ¿qué hace? Que la luz venga. Hoy mismo hablamos, la tefilá de hoy estaba con lo que estudiamos anoche. Cuando Almut, cuando dice el mismo del día segundo Yom Sheni, Almut, ¿qué es Almut? Sobre el Lamave. ¿Qué dijimos ayer que era el Lamave del Arizal? Era Mujim de Katmut. O sea, vamos a estar sobre Almut. Así te. Y Charlie dio sobre el alejar el tefilín, que quiere, ¿por qué? El que tenga uno, ¿por qué? Porque te da de la Mujim de Katmut. Claro, sí. Eso no fue casualidad. Causalidad. Vale, Neymar. La Nahash. Yo todavía tengo. ¿Cómo la anulamos en el Betamigdash? ¿Con qué la anulamos? ¿Con qué la anulamos? ¿Qué hay en el Betamigdash para anularla? Ketore. No, Hoshen. En Nahash al revés. Ah, el Hoshen Mispat. Sí. Hoshen, el Hoshen pectoral es sí. La. Es de Nahash. Pero, ¿por qué? O sea, creó Hashem ese animal, lo creó con cualidades particulares. Arum, ahí. ¿Por qué se convirtió en lo que se convirtió? O sea, quiere decir que no, se apoderó. No, Arum, ¿qué quiere decir Arum? Más astuto. Está bien, pero quiere decir que de una vez Adam. El Nahash. El Malaham Mavet.
se apoderó de él entonces. Él no es Malajamabe. No lo creó como Malajamabe de una vez. No, él es Malajamabe, entonces su negocio vendió su mercancía. Bien, él convenció a la mujer. Claro, el yester era externo. La culebra, así, erguida, el como yester, estaba. Lo más básico es esto, el yester era externo. Si el yester era externo, al tener relación con él, ya tiene externo e interno, ahora son los dos. Está bien, pero quiere decir que ya era de una vez, era claro, una vez en forma culebra erguida. Claro. Yo decía, bueno, porque ya con después con viene como jamón, sí. Andiná, después viene como el becerro de oro, después como usted no tiene problema. Ya ves, vino. Ahí se puso en forma de hombre o de persona para que impresionara más. Claro. En Egipto se pone, cuando salieron de Egipto se pone como becerro porque es una idolatría, el dios Apis. Entonces le llama más la atención. A Hamor, a Dinah, como fue a ver la parte material de la ciudad, le fue como Hamor, como Homer. Cada uno se le presenta como lo que más le gusta a la persona. No le llama la atención. Entonces dice así. ¿Bien? Ahora, bueno, dúlselo bien. Y sobre ello está dicho: Adam Kiyakrim Mikem Korban. Una persona que sacrifique de ustedes Korban, ¿verdad? ¿Cuánto vale Mikem? 40, 40, 80 más 20, 100. Mikem. Mikem. Y tiene un puntico dentro. La Haf es doble. 101. Entonces, ¿cuánto uno, es? 101. Pero no son 10, el puntito no. Ya va, en este caso es 101. Sí. ¿Cuánto es 101? Mijael. Ah, ok. Ahora. Entonces tenemos Korban Otiyot. Miota se Shem Korban Otiyot Shema Kadosh Baruchu. Ahora. Entonces, ¿qué es Korban Mikem? El que sacrifique un sacrificio, perdón, el que sacrifique de ustedes una ofrenda, por supuesto tiene que ser de ustedes, dice aquí, ¿verdad? Por supuesto, la ofrenda tiene que ser de ustedes. ¿Para qué? Para sacar, amén, para sacar la piel de la culebra que en él está ya tejida la mitzvot lo tahase. Y la persona que transgrede sobre estas mitzvot, está dicho en él, Adam la Evel Dama, Yamav Ketzel Omer, como decimos. En la noche de salida de Shabbat, de Alha, noche de Motzai Shabbat, que se dice, la Evel Dama, el hombre al obano se asemejó. Sus días son como una sombra que pasa. La sombra pasa y listo, nadie se da cuenta. Eso es de Kodesh, ¿no? Quiere decir, no, eso es Tehilim, ¿no? Le da vida. Entonces dice aquí, el hombre que muera en el Ohel, que muera ¿qué? Estudiando Torah. Ohel que es, Ot Hi Leholam. Quiere decir, un pacto, una señal, y por siempre, como siempre en el Kiddush. Esas iniciales de hoy. De hoy. Kiyamut Vaddai, claro que va a morir en eso. ¿Por qué va a morir? Porque va a quitar todo el tiempo, va a estar con la Torah. Bezeu Kerivat Korban Esav Yetzerera. Y eso es como si estuviera, cuando está estudiando, está haciendo como Yaakov, que es lo contrario a Esav. Sí. Entonces está sacrificando el Yetzer Hará, que es Esaf. Está haciendo lo contrario. Está dicho en él, Yakum Maviv Yohal Mitzet Beno. Como le dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo. Nos estamos diciendo, estamos estudiando Torah. Estamos diciendo a Kadosh Baruj Hu, levántese a Kadosh Baruj Hu, por favor. Coma de nuestro sacrificio, quiere decir de nuestra
de nuestra cacería, que estamos cazando, estamos anulando los tiempos libres que tenemos, lo estamos dedicando al estudio de la Torah, porque yo podía hacer otro pasatiempo, entre comillas, en ese momento. Ahora, Basar u Shever min Shevarim beu Adom. ¿Qué es Basar? Si yo la palabra Basar la volteo, me da Shever. ¿Quién trajo Shever? Yosef, Shever Mitzrayim, quiere decir, él fue el distribuidor. Shever quiere decir romper el hambre. Es decir, él fue el distribuidor de los alimentos en Egipto. Entonces estamos basar, la basar que hablamos no es la carne, estamos sacrificando la carne y estamos comiendo en Shever, que es el distribuidor de bendiciones, de parnasá y de bendición. Beú Adom. Y cale la carne roja. Entonces estamos sacrificando la carne que es roja, que es Edom, y lo estamos pasando a eso. Otra manera de ver el estudio de la Torah. De sangre, correcto. Una manera de asimilar el estudio. Ahora, Mitzat Haya Shei Shor. ¿De parte de quién? Del animal que es el Shor. ¿Quién es Shor? El Tzadik Yosef. El toro. ¿Quién es el toro? Yosef. ¿Verdad? Un Yosef, ok. Basar Jai, Basar Taor, que es una carne viva, una carne fresca, una carne pura. Y hay otros de carne Basade, donde dice Basar Basade Terefa, quiere decir la carne Terefa que está en el campo, quiere decir un animal desgarrado, no comerá. ¿A quién se lo va a dar? A los kelef, a los perros. Esa es la imagen del perro negro. A ese hazakubaru. Porque empezó aquí, que claro. Cuando el corbán es, como dice la Gemara, que el corbán cuando recibió salía una, un qué la salía. Humareda. Sí, la humareda salía, forma, sí. Salía una forma de un león sí, comiendo el corbán. Sí. Y eso dice la Gemara. Y cuando sale, cuando era mal recibido salía un corbán. Sería la imagen de un perro negro comiéndose el corbán. Entonces el azar está preguntando a su papá, bueno, ¿y por qué tiene que comer el animal? Animales saliendo comiendo el corbán. Sí. Ahora, entonces quiere decir, la basar terefa que no se come, que se le da a los perros, ¿qué quiere decir? El ruach hatuma. Entonces ya entendemos lo que dice la Gemara. Sí. Pues ya entendemos por qué sale un león y por qué sale un... El perro, sí. Un perro. Yo he oído ahí que el león, el rey. Comparado a Shem, pues por eso le puso ese nombre a Adán. Arié, sí. Arié quiere decir que sea Arié. Cachorro león. No. Las dos últimas letras es Yud He, sí, que son las dos primeras. Y las dos primeras forman Or, que es luz. Ahora, luz de Hashem. Sí. Ahora. Malaha Mavet Sherohev al Karnaf es el ángel de la muerte que está montado como jinete sobre los cuernos del toro. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que ese toro sea terefá y no sea kasher? ¿Para qué? Para que la boten al perro y no la boten al león. Ok. Yeah. Listo. Baruch Hashem Leolam. Vino Amadona y Lueno Alenuma, Ansio de Nuconen Alenuma, Ansio Nuconeneo, Etzem, Yesh Etzem Temehab, Yesh Etzem Teora. El hueso, hay hueso impuro y hay hueso puro. Y la carne que es de pureza y el hueso que es de pureza, sobre ello está dicho. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como cuando dijo el hombre, el Adán, cuando fue creado Javá, ¿verdad? Dijo, este es carne de mí, esto lo voy a llamar Isha. Y me ish lukajazó, porque del ish fue tomado, del hombre fue tomado, lo voy a llamar mujer. Y el hueso es el arié. ¿Qué es el hueso? Se llama arié, el león. Tiene la luz de Yud Hei, viene en la entraña del hueso, la médula, está la luz de las esferas celestiales, la conexión de nosotros.
el ¿cómo se llama? La conexión inalámbrica. Los kidim un nesher, los kidim del cuerpo, que son las juntas, ¿cómo se llama? Los ligamentos, articulaciones, ligamentos, se llaman el nesher, el águila del Kisea Kabot, son las articulaciones de las personas, el águila. Hay águila de pureza y hay águila de impureza. Ahora, el hueso y la carne y los tendones y los ligamentos, sobre ellos está dicho que está, sobre ellos recae la berajá y la santidad y el yehut. Por eso cuando dice el que tiene envidia, dice el rey Salomón, ¿qué pasa? Lo primero que se le empieza a comer son los huesos. Que mira lo que tiene el otro y tal, y yo no tengo, y mira lo que tiene. Los huesos son los primeros que se están comiendo. Entonces, la carne, los ligamentos, sobre ellos está la berajá, la kedushá y la yehut. Por eso está permitido siempre hacer también, cuando uno hace la melijá, para quitarle la sangre a la carne, tiene los huesos y los guidim, no hay problema. Lo que no puede tener es el helef, el sebo. Que son, la carne son los cohen, los coanim en el pueblo de Israel. Los huesos son los coanim, el sustento. La carne es el leví, los levitas. E Israel son los guidim, los ligamentos y los tendones, etc. Cuando un hueso está, la berajá está sobre él, inmediatamente harán un sacrificio de los atzamot etzem el atzmo. Quiere decir, hace un sacrificio de los huesos, quiere decir, esencia de la persona con su misma esencia. Quiere decir, cuando la persona va y hace introspección y tiene su... sacrifica su esencia. Y todos esos sacrificios, cuando tienen los huesos, se reciben Mekosh Baruj Hu y unen, hacen unidad uno con otro en el corbán. Todo eso sirve, porque se sacrifica con el hueso y con el ligamento, porque es como acercamiento a Kadosh Baruj Hu. Uno es el hueso, es el Kohen. Dijimos, la carne es el Leví y el ligamento es Israel. Inmediatamente baja sobre ellos el aceite, y sobre ellos también está la berajá. La carne está sobre la kedushá, quiere decir, la carne es kedushá. Shei mitzat alvim, la carne trae la kedushá, que es el lado de los levim. Los levitas, que eran los ayudantes del Kohen, del ayudo que hacía, se traían la kedushá. La santidad dependía de cómo trabajaba el leví, cómo servía al cual le shem shamayim, etcétera, cantar, todo eso. Y también en la parte del kashrut, nosotros en la carne, si comes kasher, lo que te trae kedushá. Y no solamente si comes kasher, cuánta cantidad de carne comes, también te va a decir si tienes kedushá o menos kedushá. Por eso dice el Pirkei Avot, marbe basar, marbe mirimá. El que aumenta basar, comer carne, aumenta gusanos. ¿Cuál es la cuota? ¿Ah? ¿Hay alguna cuota definida? Lo que necesita el cuerpo. No llenarse. Una vez a la semana para Shabbat, Rosh Chodesh. Esta semana tres veces. Dos de los días Rosh Chodesh y Shabbat. Más nada. A mí no comía nada. Zeun Shekatú. Cuando te lo pida tu cuerpo. También. Él lo dice. La Torah lo dice. Pero está diciendo. No, la Torah te dice cuanto quiera tu cuerpo. Pero. Y acá Rosh Chodesh se puso bravo. Y le dice todo lo que retoma. Todos los días hasta que te salga por la. Bekidashtah et alvim, que si tan santificarás a los levitas. Inmediatamente se acercaban las arterias y las venas
con respecto al corazón, ¿verdad? Porque Leví viene de acompañamiento. Entonces, aquel que acompaña. Entonces, si agarramos la palabra Leví en el árbol de la vida, la Lamed viene de Binah, pasa todo eso y hasta el acompañamiento del mundo superior, el dibujo de la Lamed en el árbol de la vida. Y la Vav es el Zerampim y la Yud es la Jochma. Es decir, la conexión de todos. Entonces, viene el trabajo de Leví. Y todo es, y lo vemos bien, todos son sefirot circundantes, que es la carne que rodea al hueso. Y el hueso del Zerampim. Sí, era la misma cosa. Era la misma. Claro. Sí. ¿Y qué es lo que Kidim, que es Israel? Las conexiones de luz, de energía que hay entre Sefira y Sefira en el árbol de la vida. Es el ligamento, que no es así, ¿verdad? Ajá. A ti no enseña, la facultad de medicina no enseña. No, pero está. Ahora, Sheberajot mi Koanim en, porque las bendiciones vienen de los Koanim. Zehu Shekatub, Daber el Aarón Belbanav Lemor, Kote Barejú. Por eso se le dice Kote Barejú, ¿cómo se bendice? Pero tiene que tener la Shehina, Ko es Shehina. La Haf y la Ira, y ya explicamos en Tikkuné Zohar por qué Ko es la Shehina, por el valor 25. ¿Por qué 25? ¿Por qué 20? ¿Por qué era 25? Tenemos, ¿cuántos mundos hay? Cuatro mundos. Ah, los cuatro niveles. Ajá. ¿Cuántos nombres Hashem hay? También cuatro letras. Cinco y cinco. Porque hay Neshama, Neshama, Neshama. Hay cinco componentes del alma, ¿verdad? Sí, son cinco. Haya, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. ¿Y cuánto tenemos también? Cinco mundos tenemos. Tenemos Atik Yomin, Atzilut, Vería y Etzira, pero otros no se toman, son 5 por 5, 25. Ah, de, entonces, de claro, todas las conexiones que hay. Ahora, Gidim Misrael, quiere decir, entonces los tendones y los ligamentos son de Israel. Quiere decir, Yehudu Kedusha, Bekishura Tzamo, que es el Yehud. Israel es el que te trata con su comportamiento, con su tefilá, con su estudio, es el Yehud con Kadosh Baruj Hu. Es lo que pone en movimiento todo. Claro. Kishura Tzamot. Entonces, el que une a los huesos y a la carne. Israel une a los Leviim con los Koanim. Behasher mitkashrim bishnehem nikraim yehud. Y cuando Israel logra unir a los Koanim y a los Leviim y hacer el servicio perfecto, entonces hay el yehud, hay la unión con Kadosh Baruj Hu. Yehud ube Israel, y el Yehud donde se hace siempre en Israel. Por eso está escrito Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué escucha Israel? ¿Tú qué tienes que hacer? El Yehud es de Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad que es Aleph y Yehud. Es decir, el Yehud tiene que hacerlo Israel. ¿Verdad? Baruch Hashem de Olam, amén, amén. Vino amado Nairo en Alenu, más Alenu con en Alenu, más Alenu con en. Dice estos, dice ahí, la piel es la imagen del hombre, ¿verdad? Dice, or, la piel es la imagen del hombre. Es lo que se llama la Shehinah. En la piel se refleja la Shehinah. Por eso cuando uno ve un jajam de esos grandes, dice, la Shehinah está, se ve en su rostro. La frescura, cómo está eso. Kol diyoknim imbah. Todas las imágenes se ven en la piel, se reflejan en la piel. Y ella está compuesta por carne, por, ¿cómo se llama? Gitim. Ligamentos. O sea, uniones, ligamentos y huesos. Veite munat kol, es como la foto de la persona. ¿Cómo se dice nervio? Nervio es etzev. Etzev. Como atzavim. Como triste. Atzev. Etzev. Pero ¿cómo se dice lo del nervio ciático? Lo dice. No quita nashe. Sí, no es un nervio. La Torah no considera eso un nervio. No lo considera un nervio. Lo considera un tendón, un ligamento. Ahí sería un tendón, pero es un tendón.
No entiendo. La traducción es así, ¿verdad? Que la traducción en hebreo, un entiendo, ¿no? ¿Por qué es tan difícil sacarlo? Pero la Torah lo considera, no lo considera un nervio. Si dijera etzer. Sí, no, está bien. Y es fácil de sacar. No, no es fácil. No. Se parte de ese rollo. Sí, pero. Rollo, por eso tiene la grasa. No, grasa, pero hay menaker que está especializado. Bueno, gente que. Aquí donde el ser humano. Aquí no lo permiten, otra cosa. Koanim ulvihim be Israelim. Tenemos Koanim, los Levim, de las tribus de Leví y los tribus de Israel. Todos están unidos con los tres patriarcas, que está dicho en ellos, los patriarcas en Hena Merkaba, quiere decir, los patriarcas son en Merkaba, en qué es? En Merkaba, quiere decir, ellos son la Merkaba, son el carruaje celestial. ¿Por qué está dos veces en gen? ¿Por qué dice gen? 55-55. Con un. Con un. Gen, sí. Que sí. Sí, sí, afirmativo. Ah, pero no es de gen de ellas. No, no es de afirmativo. Gen, sí, en arameo. Ah, ok. Ok, pero ahora es 55-1, 110. Ellos son la Merkaba. Todo el recorrido, Malasefiro de Israel. Ok. Bebasar kasher, entonces cuando la carne se santifica, baja en ella la sangre pura. Y los gidim, es decir, las uniones, ¿cómo se llama? Los ligamentos, los tendones, cuando se unen, se unifican, baja sobre ellos el Ruach HaKodesh. Pues el Gita Nashe se lo quitó porque ahí baja el Ruach HaKodesh. Entonces le dio plak para que no tuviera tanto Ruach HaKodesh. Quiere decir, ¿qué es Ruach HaKodesh? ¿Cómo se traduce Ruach HaKodesh? Espíritu sagrado. Atzavot, los huesos bajan sobre ellos el agua de la pureza. Los huesos baja el agua de la pureza. Este es el secreto de los sacrificios. Porque el secreto del sacrificio es que tiene hueso, dijimos, tiene que haber sangre y tiene que haber gidim, ligamentos en lo que se va a sacrificar. ¿Por qué? Porque así se destruye quiere decir, Samah Rabbi Elazar se puso contento, Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y se pusieron también contentos todos los alumnos de Bishimón Bar Yochai y dijeron, si solamente por esto hubiera yo venido al mundo, escuchar esto es suficiente, yo puedo ir tranquilo. Dijo Rabbi Shimón, vení mi hijo, además de esto hay en el secreto de los korbanot, que el corazón es el Mizbeach Shebo Dama Korbanot. ¿Qué es el corazón? El corazón está representado por el Mizbeach en el cual está baja la sangre del Korbanot. ¿Y qué es el Lev? El Lev estamos hablando que es la última letra de la Torah y la primera Torah. Y Lev vale 32, que son todos los senderos, ¿verdad? El árbol de la vida también es 32, ¿verdad? Los 22 conductos más las 10 sefirot. Entonces, tenemos, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa la sangre que baja? La sangre que es el Nefesh, ¿verdad? Que la sangre, lo representa el Mizbeach, el altar. Que es la Torah. La Torah es cuando uno se pone, por eso, ¿dónde ponemos la Torah? En el Aron HaKodesh. ¿Que representa qué? El Torah. No, ok. Ve al que Neemar Bezabachta Alá. Por eso dice, y lo sacrificarás sobre él. Quiere decir, hay que poner el corazón. El sacrificio tiene que estar sobre el corazón, con cariño. La persona tiene que hacer un sacrificio, quiere decir, algo más de lo normal para servir a Kadosh Baruj Hu y para servir a las personas, etc. En contra de su sentimiento, el corazón a veces. O a favor de sus sentimientos.
A veces no quiere hacer algo, hay que hacerlo porque todo es rojo. Y a veces hay que hacerlo con corazón y de las dos manifestaciones del corazón. Y si no, ¿qué pasa? Baja lo que se llama el perro. El perro viene kelev, como corazón. En vez de venir el corazón, baja algo como corazón, que se llama kelev. Kelev quiere decir como corazón. Si la persona no pone el corazón al hacer el sacrificio, hacer tefilá, estudiar Torah, al hacer mitzvot, entonces los cielos le mandan un kelev. Es algo parecido al corazón, pero no es corazón lo que le pusiste. ¿Y de qué lugar? En el kavet, la parte de la sangre. Porque la kavet, en el hígado, es donde está la sangre. ¿Verdad? En el hígado, donde está la sangre. ¿Kavet cuánto vale? 26. 26 y no, no. Vale. 23. No. 26. 4 y 2, 6. Y le vale 32. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? 6. 8. ¿Ah? 26 y 32, 6. 6. Que son las 6 sefirot de medio del Zerampim. No llega el Zerampim. Shesham marageinam, entonces, ¿a dónde pasa? A la vesícula biliar. ¿Qué es la vesícula biliar? Geinam. Ahí viene toda la enfermedad y de ahí es donde el Yetzer Hará, el ángel de la muerte, ataca para matar a la persona, le sube la bilis. Shealuka shishla shetebanot havhav. Es como una camilla, es como un animal que se pega. Y tiene sobre ella dos hijas. Las dos hijas que son las dos diablesas. Hav, hav. Es hav, hav, como hace el perro. Wow, wow. Hav, hav, se dice en hebreo. ¿Verdad? Hav, hav. Que Moshe ta omer la aluka bejule. Bejele vahem tzovea hav, hav. Por eso el perro hace hav, hav. Y la vesícula la bilis, en vez de sangre sale bilis. Entonces la bilis es el Gehinam. Entonces, Jerev Shel Malach Amavet, ¿qué es la bilis? Es la espada del Malach Amavet, como le dije yo a usted antes, nos adelantamos. Es la espada del ángel de la muerte, que tiene dos piot, Jerev Pifiyot Peyadam. Tiene dos filos. Uno es Atnut y otro es Hashem. Uh-huh. El filo es uno Atnut, que es la Shehinah, aquí otro Hashem, que es. Depende cómo lo utilice. El epifilo, dos filos. Como el Geinom. El Geinom tiene también, está aquí, la Lukashete Benot Havhav, tiene dos diablesas. Las dos filos del Malach HaMavet, del Tzadik, son Atnut y eso. El Malach HaMavet son las dos diablezas. Av y Av, para llamarla de una manera que no es el nombre. Sí. Los dos ladridos del perro. Así está dicho, Bejeref Ba'ajarita Mará. Está dicho en Mishle, primero viene con la espada y después que viene el Mará. Así dice el rey Salomón. Después viene la bilis, la amargura. Kalana era la hierba que más amarga era, la ana, era una hierba muy amarga. Hadak jerepiyot, que es tan así, tan afilada como la espada de dos filos. Y sabemos que el hígado es Samael, por eso hay que tratar de limpiarlo. ¿Cómo se limpia? A través de no comiendo. Yo estoy sufriendo ahora de hígado graso. ¿Qué tengo que hacer para quitar el hígado graso? No comer. 99% de la población. Sí, pero quiere decir no comer. Bueno, ¿por qué? No comer. Tanit, ¿por qué? ¿Cómo te cuida el hígado? Mira cómo hace la jami. Tú vienes a la tefilá, te dice la alajá, no comas antes la tefilá. Nada. Eso sí. Pero ¿cómo te dice la alajá? Dam. No pongas dam. Sangre antes de venir a tefilá.
estás poniendo sangre. Si comes antes, venía a te fijar. ¿Sí se la laja al Shulhan Aruj? Porque está activando algo que no debería. Correcto, está activando el hígado antes de tiempo. ¿Pero qué puedes comer? Café. Un café. El café está demostrado que limpia el hígado. O sea, está en internet, tú pones en internet café, te limpia el hígado. Para el hígado graso. O agua con limón. ¿Pero qué pasa? Muy bicarbonato. Bicarbonato. Hasta los abonotes. No. Pero se acumula en el, después en el riñón, en el bicarbonato, ¿verdad? El bicarbonato, sí. Ahora, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer aquí? Es, vienen los días, te levantas de la mañana, supuestamente uno se levanta 1 o 2 horas para estudiar algo, leer algo, para decirte, si puede, si no puede, no está obligado. Pero haces tikkun hatzot o algo, no comiste nada, tomaste un agua o café, más nada, no te vas a poner a desayunar. Aunque antes del alba puedes desayunar, no hay ningún problema. Claro, porque no es el día. Ahora, pero Shabbat y la festividad te dice no tomes nada. Entonces tú vienes al Shabbat y te quedas 2 o 3 horas en la tefila sin comer. Se te está limpiando el hígado. Estás limpiando el Samael. Dígame Rosh Hashanah, ¿no? Rosh Hashanah, esa es la idea. 5 horas. El hígado sale blanqueado. ¿Y en Kippur? Bueno, en Kippur evidentemente, pero digo yo... ¿Pero en Kippur qué pasa? Se supone que... También no tenemos Samael. ¿Por qué no hay el Samael? Porque hay Tanit. Porque el Malaham, pero... Ay, porque... ¿Y por qué en Tisha B'Av? Pues ya estamos tristes. Y el Yetzer hará entre la tristeza, señor. Claro, eso es de Jajamín. Yo también soy incompleto. Incompleto, pero entonces, también... hay que saber que esa es una de las razones que hay que venir sin comer a la Betacnes. Porque una de las razones. Porque no puedes alimentar primero a Samael antes que saludar a Shem, que le rezar con Kadosh Baruj Hu. Entonces... Esa es una de las razones. Entonces, la mara, ese es Samael, la bilis es el veneno del cuerpo. El malajma que quiere matar, utiliza, sube la concentración de bilis, calienta el cuerpo, plum, le hace un chispazo y después se enfría el cuerpo. Así mata el malajma. Ataca a la bilis siempre. A todo el mundo que fallece por la bilis. Kasher sholetet mara al orakim. Y cuando gobierna la bilis sobre las arterias o las venas. Y quiere decir que se está aumentando, cuando aumenta la temperatura, se está aumentando en hataim, en pecados involuntarios. Quiere decir pecados involuntarios. Un pecado que hice ocasionalmente me afecta la bilis. Yo tengo que eso. ¿Por qué viene Mara? Mara viene de tristeza. Cuando la persona, el Yetzer ataca? Cuando está de triste una persona. Entonces lo que hay que hacer es estar contento. Tener, como se dice, satisfecho solamente, agradecer a Dios y a pesar de los problemas, sonreír. Como si ser... A mal tiempo, buena cara. Sí, pero ¿cómo se dice que tengo buen augurio? Positivo. Ah, ser positivo. Ser positivo, ser optimista, y eso es lo que es. ¿Por qué agradecer? Entonces, todo lo que no agradezquemos, ahí viene el Yetzer y ataca. Ayer justamente preguntaron, mire, pero mi esposo, mi hijo están así, ¿cómo puedo hacer? Digo, eso es Yetzer, y no me entendió la pregunta, le dice, mi Yetzer hará es... Ya no, eso. Baruch Hashem Leolam. Hay que tener valor, tener besitos. Vino Amazon ahí lo eno alenu más hacia de nu con en alenu más hacia de nu con en eu. Seguimos con el tercer ticún, que es larguísimo. Dice así. Dijimos que el hígado es Samael, Samechpen, el diablo, Malaham Mavet, el ángel de la muerte. Lámara, la bilis, es el veneno del cuerpo que utiliza Samael. Samael, que está en el hígado, utiliza la bilis para matar o para alterar a la persona. Y cuando gobierna, está más, se sobrepone la bilis
sobre las arterias y las venas es cuando la persona se aumenta en jataín, es decir, pecados involuntarios, pecados que hizo por una vez, y ahí se aumenta. Por eso dice en las escrituras, Vayavohu marata briahul ishtod mai min marakim marim, que fueron, y fueron a Marata, fueron a Mará, un lugar que se llamaba Mará, que es la bilis, y no pudieron beber agua de lo amargo que era, porque eran, estaban amargos ellos. Ellos estaban amargados. Quiere decir, cuando la persona está enferma. Ese mismo tiempo, las arterias y las venas del corazón empiezan a trabajar forzadamente. Empiezan a, como a, como a esconderse el corazón. Que se empiezan como a ponerse pesadas. Y así es como en Noah Hishto, mira, aquí sale la parasha de la semana, sin querer queriendo. Dice, y así es como Noah y su y esposa, así es como Noé, Noah, la parasha de la semana, y su esposa, y sus hijos, y los animales, y las bestias, y las aves que se escondieron en la Teba, fueron encubiertos en la Teba, y el corazón estaba, como se dice, forzadamente trabajando en ellos. ¿Por qué? Porque estaba amargado, que llegó al corazón, inmediatamente podría morir por ese efecto del hombre. Quiere decir, venir a la Teba, venía el corazón. Estaba la gente como dentro de la Teba, que es el corazón, dentro del arca, que es el corazón. Estaban todos, como se dice, en ascuas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué pasa? La bilis no logra sobreponerse sobre Israel, sino cuando Israel hace pecados, pecados pero involuntarios. El Israel hacer pecados, pecados involuntarios son pecados iguales. Entonces, igual había que traer corbán, claro, entonces ahí es cuando la amargura sobrepasa la bilis a Israel y están susceptibles de enfermarse. Pero si Israel retorna en Teshuvah al camino correcto, que es el alma de vida, que es la Shejinah superior, quiere decir la presencia divina en las esferas celestiales, entonces la refuá, la medicina, viene para el corazón y para las venas y las arterias. Por eso está ahí dicho, Beram Bahem Bayimteku Hamayim, fueron, en el caso de las aguas amargas, dice, y fueron endulzadas las aguas. ¿Cómo fueron endulzadas? Porque hicieron Teshuvah. Esa amargura viene de Misraim. Dice, claro. El otro venía del mundo de San corrompido. Correcto, sí. Y está bien de esa amargura desde Egipto, de la esclavitud. Venir Paim, Orkim, Aguf, Evarim, Shalom. Entonces empiezan a ser curadas las arterias, las venas, el cuerpo en general y los órganos de la persona que hace Teshuvah. Tehol, ahora, el bazo, el otro órgano, el bazo, el Tehol, el Lilith, es la diableza. Quiere decir, es la madre del Erev Rav. Esa es la madre del Erev Rav. Quiere decir, esa es la madre de todo conglomerado de no judíos que salieron con el pueblo de Israel de Egipto y que se metieron dentro del pueblo judío para hacer mal. Ahora, Sehok Akesil es la risa del ignorante y del burlón. Esa es la risa del ignorante y del burlón. Mikesil, ¿quién es el burlón? Ze el Aher, es el otro dios. Es Samael, es el diablo.
quiere decir el ángel de la muerte. La correcto, son todos aquellos que están dentro del pueblo de Israel, que se dicen ser judíos, y te traen hasta que yo soy judío porque mi padre, porque mi abuelo, etcétera, pero se burlan de las mitzvot. Y el Erev Rav, este cúmulo de personas, ellos son sus hijos. ¿De quién? De Lilith. Ellos están entremezclados en Israel, como dijimos. Son malvados dentro de Israel y se burlan de todo lo que son mitzvot y las buenas acciones. Y sobre ellos está dicho, si tú viste a un malvado que el tiempo juega a su favor, no lo provoques. ¿Por qué? Porque tiene dentro a la diableza. Y sobre esto ha dicho, ¿por qué tienes que observar a los traidores? Porque cállate. Quiere decir, y queda como callado cuando un rasha quiere tragarse a un tzadik. ¿Quién es el rasha? El burlón. ¿Quién es el malvado? El burlón. Ellos son el Erev Rav que está con nosotros. El Erev Rav, todas esas personas que están dentro del pueblo de Israel y se burlan de las mitzvot y masim tovim. Ellos en la diáspora, en el exilio, esos son los rasha. Ellos son los rasha. Ellos quieren tragar al tzaddik y ellos quieren que nosotros nos asimilemos. Solamente que queden los símbolos, que el sebibón, que sea como Navidad, que de la Januquiñá, que sea como el arbolito de Navidad, que queden los símbolos nada más, pero lo demás, la esencia, que de la forma, más no el fondo del judaísmo. Entonces ahí lo que importa es el fondo, no la forma. La forma ayuda, pero lo que importa es el fondo. Entonces, ¿y quién causa que sean tragados los tzadikim? El que no existan tzadikim gemurim. Porque ¿quién es el tzadik que puede ser tragado? El tzadik que no es tzadik completo, sino el tzadik medio. Con el completo no puede. O como dice, tzadik mimenu bolea. Un tzadik más grande no puede ser tragado. Pero el tzadik gamur no puede ser tragado. Tzadik gamur no puede ser tragado. Baruch Hashem le olam. Vino Amadona y Novino Aleno, Macedero, Conina Aleno, Macedero, Coneneo y el Tejol. Dice el Tejol que es el vaso, es Lilith, es la Yetzerara, la diableza. Quiere decir, Meherat Hashem Bebet Hashem. Ella, ¿qué hace? Ella ilumina, se ilumina en la casa del Rasha, en la casa del malvado. Y esta es la ascara, esa es la enfermedad esta que vuelve a los niños amarillos. ¿Cómo se llama cuando? Es la difteria, dice. La difteria, Hanna. Son los comentarios modernos, ¿sí? Bueno, es la difteria. Había muchos niños, miles de niños. Pero la difteria es por una mosca, ¿no? Es una bacteria. Lo que pasa es que produce obstrucción arriba. Hay una vacuna, la triple. Sí, pero ¿quién la manda, la mosca? No, es como de una persona a otra. Hoy en día, sí, no sé cómo irá. Hoy en día la difteria es la difteria, ¿verdad? La histeria que le da a los niños que vienen de, como si, reencarnación de los malvados. Esta Lilith, esta diableza es tan mala que que se empieza a reír con ellos, con la riqueza de este mundo. Le gusta pegarse sobre todo los que tienen mucha riqueza en este mundo. Y después los mata, porque los llena de placeres, los llena de sedentarismo, de placeres, de eso. Los mata espiritualmente hasta que los saca de este mundo. ¿Y por qué se llaman tinocos? ¿Por qué le llaman a estos bebés?
bebé. ¿Por qué le llaman? No son bebés. Dijimos, la traducción es bebé, pero aquí dice que no son bebés. Son personas, son personas como bebés. Porque espiritualmente, sí, espiritualmente está en un nivel, sobre todo dirigido, ataca a los que tienen mucha riqueza. Porque los que tienen riqueza solamente están pensando en la satisfacción, la mayoría, ¿no? No meter a todo el mundo al mismo saco. Está pensando en los placeres de este mundo, cómo hacer más dinero para más placer en este mundo. Es el peligro de tener mucho dinero. Eso es el peligro, si no lo sabe. Entonces los deseos y las tentaciones y todo tema, ¿no? Hasta que lo va matando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque lo llama Tinocó, porque no tienen dat de Torah, porque estas personas, a pesar de la riqueza y de todo lo que han conocido del mundo con viajes y todo, se les escapa de ellos el dat, el conocimiento de la Torah, y no se pueden zafar y no se pueden salvar de ellas, de esta diableza. Pero toda persona que tiene un corazón entendido, es decir, la persona que tiene un corazón conectado con Kadosh Baruj Hu, sea rico, sea pobre, como sea, puede salvarse de ella. Porque ahí está el tzadik. Y el secreto de esto que es, Tov lifnea Elohim y malet mimena bejotai lahetba. Tov, la persona que está bien delante de Hashem, delante de Elohim, se va a salvar de ella, se va a librar de ella. En cambio, el pecador va a ser atrapada por ella como si fuera una trampa. Los riñones son los que dan los consejos, los consejeros. Los riñones son los consejeros. Si tiene mérito la persona, puede entrar en ellos lo que se llama la nebuá, la profecía. Hoy en día no existe la profecía. ¿Por qué? Porque a los amigos anularon el Yetzer Hará. Entonces, perdón, el Abudazara, perdón, la idolatría. Entonces la idolatría y la profecía eran positivo y negativo en el mismo nivel. Entonces, si anularon la negativa en el mundo, tienen que anular el positivo para que no haya ventaja de ninguna cualidad en el mundo, sino la persona tenga mérito de ganarse. Entonces hoy tenemos... Nevi siempre luchó contra la Odásara. Corre, Hazakuaru. Esa es la palabra. Que final, el profeta siempre era contra la idolatría. Siempre. Que la gente, por favor, reflexione, que no vaya, porque siempre los reyes que traerían eran reyes de idólatras. Hazakuaru. Y tenemos que, hoy en día tenemos Ruach HaKodesh, lo máximo que podía llegar. Tenemos el Shara Ruach HaKodesh del Arizal. Entonces, que es un nivel como un poco menos. Un poco un nivel más bajo, que es tener espíritu divino, estar conectado con Kadosh Baruj Hu. Entonces, lo que llama la profecía dice que es la Ner de Hashem, quiere decir, es la luz, la vela de Hashem, es como la vela de Hashem. Quiere decir, la vela de Hashem que da su luz y que pasa a la neshama de la persona y se hacen, ¿verdad? Y se hace el profeta de la persona. Y es quien pide, ¿y qué hacían los profetas? Los profetas hacían dar buenos consejos al pueblo. ¿Por qué se llaman los profetas que son como el riñón? Porque eran como el sostén del cuerpo. El riñón está al lado de las piernas, ¿verdad? Sí. Lado derecho, lado izquierdo. Y es más, el riñón derecho es lo que llamamos Netzah. Y el riñón izquierdo es Ot. No son las extremidades, sino son el órgano. El órgano derecho es el Netzah. Y el órgano... La pata ya lo relaciona con la extremidad. Correcto. No, bueno, no porque es la extremidad. Pero la parte interna... Pero la parte en la que la yo... Que en la que la yo... Okay. Dicen que el sejud de Abraham. ¿Por qué se llama Kelaya? Una. Kol ya. Kol, ¿qué quiere decir? Es la 50 por. Kol vale half lamet. Que son 50. Sí. Al contrario es lej. Ajá, sí. Como la parasha esta semana, lej leja. Sí, sí. El consejo que te dio, si tú quieres, es que te vaya. ¿Quién da los consejos? El riñón. ¿Pero por qué te vas a ir? Los riñones. ¿Qué corresponde a los riñones? Es el principio de las extremidades derecha e izquierda. Con tus dos con tus dos riñones, tú decides, agarras el consejo y te va, le dice a
Abraham Avino. Y lo otro que dice es que la Yah, que quiere decir Yud Hei, que Yud Hei, las Shekinah arriba. Entonces, si tienes Kol de un lado y Kol otro lado, Lej, Lej, que vale 50, 50, entre los dos me da 100, que son las 10 sefirot, por las 10 sefirot internas de cada uno, me da el recorrido completo del árbol de la vida. Y es por eso le dijo a Abraham Avino, recorre el árbol de la vida. Eso fue lo que le dijo. ¿Y con quién? Con Yah. Yud Hei, que el principio. Que la Yah. Puede decir que la Yah. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ¿qué hacían los profetas? Daban consejos buenos. ¿Para qué? Para que tenga buen consejo y buena salvación. Tenga una buena salida a los problemas. Ahora, ¿cómo se llama eso? Laureolos, los canferrea. Los lóbulos del pulmón. Sí. Lóbulo, hay que areolo. Areolos son las unidades funcionales pequeñitas, okay. Pero son los lóbulos que se resuelven 3 y 2. Cantferrea. Cantferrea, que en hebreo se traduce literalmente las alas del. Las, como funcionan como las branquias, entre comillas. Las alas del. Del pez. No, de los pulmones. Ah, no lo sé que por se qué mueve. Lo comparan con ¿cómo se llama entonces? Alveolo. Alveolo serían la, cada unidad funcional, pero son lóbulos. O sea, lóbulos. El pulmón está lleno de alveolos. Entonces, lóbulos del pulmón. Lóbulo. Sí, porque es plural. Y dice 3 y 2 que son en la realidad. Sí, porque están plural, están plural. Sí, sí. Lóbulos del pulmón. Sí. Que son 3 y 2. Dice, el lóbulo del pulmón. Quiere decir. Si tiene mérito la persona de los lóbulos del pulmón, ¿qué es el pulmón? El pulmón es el Ruah. Okay. Es el espíritu, ahí pasa el viento, el aliento, etc. Si tiene mérito, en ellos va a residir el Ruah HaKodesh, un nivel más bajo de la Nebuah. Y está dicho en ellos, Benajá Alaf Ruah Hashem, y descansará sobre ellos el viento, el aliento de Hashem, el espíritu de Hashem, que es el espíritu de la Jojba, de la sabiduría, del entendimiento, el espíritu del consejo y de la Geburá, de la disciplina, el espíritu del conocimiento de la Torá y el temor a Dios. Y sobre ello está dicho, Ve'ayúa querubín, por eso los querubines tenían las alas extendidas, quiere decir, los querubim que tenían una forma de persona y tenían alas, extendían sus alas frente a tres animales, tres ángeles hayot, que también extendían sus alas, que eso es el Ana Bejuaj. El Ana Bejuaj dijimos que tiene 7 versículos, cada versículo está formado por 6 palabras que van en pares, dos que me forman, cada par de palabras me forma un ala de los ángeles Hayot, que van en contraposición de los, se ponen frente al hombre para ayudar al hombre, la persona. Ya lo dijimos, Sheshmalot Rakise, que son los 6 niveles del trono celestial. Cada eso es un nivel del trono celestial que se manifiesta en cada día de la semana, por eso tiene 7 versículos. Ahora, la cobertura de Kaporet Alef, ¿qué será Kaporet Alef anatómicamente? Quiere decir lo que cubre el corazón. ¿Qué es lo que cubre el corazón? El tórax. Sí. El tórax, Kaporet, torácica, eso. Sí. La caja torácica. Si tú no estás aquí, no se me ocurre. Entonces, la caja torácica, que es Kodesh Kodashim, eso se llama lo que se llama Kodesh Kodashim, Beze Alef. Y el corazón representa el Kodesh. Por eso la Torah empieza con la letra, termina con la letra Lamet, empieza con otra vez, que me da la palabra corazón, que lo son 32 seres. Por eso el corazón no le da cáncer, ¿verdad? No hay cáncer. Que no. Hay tumor, te pasa todo, cáncer, lo, no. Todo limpio. Hay muchos problemas. Ahora, vamos a decir a tiempo, todo esto es larguísimo. Dice, ahora viene así.
la nefesh, la ruach y la neshama. Si la parte física, el alma, la sangre, el ruach, el espíritu, los pulmones, el corazón y la neshama que está en el cerebro, son nefesh, el representa con los Kohen, ruach es el Leví y neshama es Israel. Cohen, ah no, perdón, al revés. Sí. Cohen ula neshama, Cohen se neshama. Y si tiene mérito el Cohen es meritorio, se convierte en la vela de Hashem. Una vela que alumbra en él desde el corazón como el sol cuando brilla. Y el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Divino, salía de las dos alas de los querubín, que son los, ¿cómo se llama? Los lóbulos del pulmón. Okay. Y hablaba con el Cohen que se lo merecía. Si no merecía el Cohen, salía un fuego. Que era que el nefesh, la sangre, estaba como encendida. Estaba encendida. Y salía un fuego de Hashem que lo quemaba al Kohen. ¿En dónde eso? Cuando entraba Kodesh HaKodashim y no era meritorio. Parece un poco a Nadav y Abihu, ¿no? Pero correcto. Kurkevan bekeiva. Kurkevan, ¿qué es? En el pollo, el curquebán es lo que llaman la molleja, okay. La jancita, ¿cómo se llama eso? La sí, molleja del pollo, pero es... ¿La persona que puede ser? Sí, es que no tienen equilibrio, es amígdala, dicen algunos. ¿Sí? Y la que iba, la que iba es el estómago, sí. Y el estómago, cuando duerme se llama Keiva Yeshena. Cuando duerme se llama un estómago que está dormido. Ahora, hay sueño beneficioso y hay sueño de dormir para mal. ¿Verdad? ¿Cuándo es un sueño que es para bien, por beneficioso? Que si cuando uno va a dormir y se restablece en el sueño, cuando él sueña, tiene un sueño en el sueño, que ve una escalera como la que vio Jacob. Y en él, ¿qué pasa? En esa escalera se apega al cané. ¿La escalera qué quiere decir? Cuando la persona tiene el estómago bien y se va a dormir como tiene que dormir, los gases no suben por el eso y lo puede llegar al cerebro, los gases de la comida. Aquí también, cuando uno duerme, tiene que ser un sueño bueno, que como el que vio Jacob, que se estaba apegado al cané. Al cané es el esófago. Ah, okay, sí. El esófago. El ayuno del cané, ¿cuál es? De 7 años para reducir el esófago, para anularlo. Y hay 6 anillos. ¿Cuántos anillos en el esófago? No sé, pero en la tráquea hay anillos. En el esófago que yo sepa, dice no, hay 6 anillos a Cané. Sí. Ushesh Dargota Nebuá. Son los 6 niveles de la Nebuá que sí. Son también Zerampim. En la tráquea sí hay anillos. Y sube a 60 Neshimot. Ah, es la tráquea. ¿Por qué? Ah, la, eso debe es ser. Es la tráquea porque dice que al final da 60, claro, respiraciones, aire, no 60 respiraciones, sí. 60 respiraciones, que y cuando la persona empieza a mitnapnem, quiere decir a dormitarse así, que empieza a cerrar los ojos, así, bajem, como hizo David el Melech, que era 1/60 del sueño, sobre la muerte, sí. Porque así establecieron David allá mitnapnem Jesús. David se dormía como el caballo. Y el sus, ¿qué pasa? El caballo no se adormecía así, no se
¿cómo se dice cuando? El caballo duerme de pie, ¿no? El caballo de pie, ¿verdad? No duerme como el animal y males. El caballo dormía, hacía 60 respiraciones y se levanta. Sí, el caballo 60 respiraciones y se levanta. Cada 60 respiraciones siempre está alerta. Sí, sí. Y hay un sueño de descanso que es para mal. Cuando la persona recibe un sueño malo, que está dicho como Abraham, y cayó una tardemá nafelá al Abraham, como a ver en esta para allá de Lej Lejá. Sí, es decir, casualidad que está aquí la para allá, que cayó como... Sí, un sueño profundo, tardemá. Profundo, profundo. Mismo que Adán Arishó, correcto, profundo, profundo sobre Abraham. Y sé que pasó, temió mucho Abraham y hubo oscuridad, vio una oscuridad grandísima que cayó sobre él. Entonces establecieron que esa tardemá que cayó sobre él se refiere, esa oscuridad se refiere a los 4 exilios del pueblo de Israel. Y debido que los sueños vienen por 2 niveles, como le pasó a Paró. Al faraón que le dijo, yo sé, como usted lo soñó 2 veces, es porque va a ocurrir, ¿verdad? Que es el bisnieto de Abraham. Entonces establecieron los jajamín primeros, los primarios, los más antiguos, que es imposible al entendimiento sin alimentar la sabiduría, también es imposible soñar sin cosas que son betelín, que si siempre hay impureza en el sueño, siempre hay cosas que son vanas, que no van a ocurrir, porque va a venir un sueño aquí a través de un ángel, puede venir también a través de un fantasma, el sueño puede venir a través de un ángel o a través de un fantasma. ¿Por qué? Porque un sueño puede ser del árbol del bien y del mal, pero también puede ser del árbol de la vida. Quiere decir, el árbol de la vida se refiere al estómago, quiere decir que el estómago está vacío, está bien, no hay gases extras. Kadosh Baruj Hu Sheia Shehina Shelo Ben Sham Kevar Sheushet. Es decir, en cambio, cuando la persona se llena de comida y quiere mucho, deseo en este mundo los excesos y se llena de comida innecesaria, entonces el estómago se daña también y tiene los gases nocturnos o cuando va a hacer una siesta, y lo que va a tener va a soñar a través de un demonio y no de un ángel bueno. Pero, claro, lo que tienen las aves, Rihino, Amadonai, Rueno, Aleno, Maseno, Conena, Aleno, Maseno, pero quiere decir el Kurkeván. Todas las personas, el sistema linfático es. Sí, el anillo Valdés, que en varias amígdalas. La amígdala. Amígdala. Que tiene parecido la gallina, pero es mucho más importante. Okay. Si la persona es apta, entonces él es como si estuviera alimentándose del man de los tzadikim, del maná, del pan de los del cielo, que son órganos sagrados en mitzvot de hacer, del hacer. Y si no van por las mitzvot buenas, si no van por el buen camino las mitzvot, quiere decir la persona se está mitparnes, la persona se está sustentando su cuerpo con el pan malo. Quiere decir una comida dañada. Como dice Shatu Ambe la que tú, las personas empezaron a buscar y a recoger. Shatim, la palabra Shatim, que fueron a como navegar, como que fueron a buscar diferentes partes. Sí, puede leerse también como Shotim, que son bobos, estúpidos. ¿Verdad? Que agarran como, pues no tiene que ser. Y empezaron a moler a moler la comida, sí, con sufrimiento, ¿verdad? ¿Dónde se mueve la comida? En la boca, empezaron a dar vuelta en la comida, como tenemos las muelas, que son los molares que muelen, da vuelta como para ver qué le sabe,
no disfrutaron la comida que le daba divino. Decir, ¿cómo me sabe? A ver si me sabe como lo que yo comí en Egipto. Si es gourmet o no es gourmet. O Dajuba Mejotza quiere decir que empezaron a partirlo. Mejotza quiere decir con el paladar para ver si sabía, fueron a degustarlo. Y empezaron a cocinarlo, cocinaron, quiere decir que pusieron en el estómago. El estómago es que se cocina la comida. Entonces ahí con los jugos gástricos. Entonces eso es lo que las personas que estaban, el que tiene doble intención y no es tzadik, entonces así va a ser. Pero que es tzadik, con lo que tú le des, Baruch Hashem me lo dio, come, ¿verdad? Dice Berajá, ya comió, está satisfecho. El que no está buscando un restaurante a otro que comer y todo eso. Por eso, mi hijo, hay un secreto muy grande aquí, dice Rabbi Shimon Bar Yochai a su hijo Rabbi Elazar. Si Israel tiene mérito, baja el pan de la Torah de los cielos sin ningún sufrimiento. Quiere decir, pueden estudiar Torah fácilmente. Sí. Pero si no tiene mérito, tienen que fajarse, como dice, sufrirla. Tiene que buscar comida, tiene que buscar parnasá, tiene que buscar todo para poder estudiar Torah, y le es muy difícil. Entonces, la persona que tiene berajá va y estudia Torah. Todo el tiempo está dispuesto a estudiar Torah. Y se le hace como fácil la Se le hace fácil y sí. Está tranquilo con lo que tiene. Kadosh Baruj Hu lo bendice en todo. Y no tenían que enseñar uno al otro. No hace falta enseñar, porque uno ya mismo adaptaba la Torah, la capta y la tiene. Esa persona que puede autoestudiar la Torah. Aunque a mí no, tiene que ir porque el Talmud, pero la mayoría, muchas personas son autodidactas. Sí. A lo mejor saben más que eso, porque tienen verajá y que pueden sentarse a estudiar, aunque trabajen el día, etc. Por eso está escrito, yo voy a hacer que llueva a ustedes el pan de los cielos. ¿Qué es el pan? La Torah. ¿Qué es el pan? La Torah. No es pan de eso. Ellos cuando comían estaban adquiriendo Torah. Ahora, así tuvieron el mérito debido a que el Erev Rav, toda esa mezcolanza, ¿cómo se llama esa gente? La mezcolanza de que fue con el pueblo de Israel que agarraron la Erev Rav, que son, no son muy inteligentes. ¿Por qué no son inteligentes? Porque está dicho, empezaron a deambular, Shatú, como cuando navega el barco. Y empezaron a recoger de diferentes maneras para ver cómo es. Vamos a ver, analizar si está bien. Vamos a ver si la comida que viene está bien. Vamos, muchas preguntas de esas dudosas ante la acción de Akadosh Baruj Hu. Oportunismo. Pero para cuando recibía el ma para ver, para levantar jamás. Para levantar disputa entre el pueblo y dice, mira, eso no sabe como las cebollas que comemos. Pero esto no me sabe el plato típico de Egipto. Nosotros nos daban un guisado, una cosita, había pescado, etc. ¿Por qué? Y ellos van a tener que, dice, ¿para qué va a estudiar Torah? Vete a estudiar una carrera y listo. Lo que importa es estudiar para ganar dinero aquí. Pero si a Torah no te va a dar dinero aquí, te va a dar, ¿para qué tú estudias Torah? ¿Qué título vas a sacar estudiando Torah? Entonces, todo eso, cuando el pueblo de Israel no está contento con lo que manda Kadosh Baruj Hu y están buscándole, como dice, cinco patas al gato, entonces viene la parnasá kolejad bedohak. Difícil la parasha, la parnasá, el sustento. Y en los jajamim le viene todo en remes. Todo por remes. No directamente, sino por remes. Mira, remes. Pero en el futuro, cuando venga el Mashiach, se va a ser borrado el Erev Rav, esta mezcolanza del mundo.
Y te ha dicho esto, velo yelamdu ot ish et re'eu ve ish et ahiv ve gole. Y no hace falta que uno le enseñe Torah al otro, porque uno va a absorber la Torah nada más con lo que hace, las acciones que hace. Por eso, beshat ule ra velo letov. Y va a empezar a, y no va a deambular por mal, sino por bien. Lavan beadom din berachamim. Va a ver blanco y rojo, que es, blanco es bondad, ¿verdad? Misericordia, y rojo es din. Eso antes las personas aprendían como del ejemplo. No había mucho estudio. El ejemplo. Tefilá y el ejemplo, ¿verdad? ¿No? No necesita que el rabino esté encima tuyo enseñándote. Hoy está una generación que todo shiur. Todo shiur y enseñar y vamos a ver cómo hacemos. Cada uno quiere ser más jajam que el otro, los shiurim. Y al final te viene haciendo shiur de psicología y no de Torah. Porque quiere ser simpático. Se autoayuda. Se autoayuda. Por eso mi hijo, ya va a terminar aquí, vamos a terminar este ticún. Entonces, por eso mi hijo, de seguro, ellos son los Shelohei Atzibur. Quiere decir, ¿quiénes son ellos? Los Shaliach Tzibur. Los que van a decir la tefilá en público. ¿Quién va a ser los Shelohei Tzibur? Cuando se lee el Sefer Torah, quiere decir que empiezan a pronunciar el Sefer Torah y corta las palabras como son, con los teamim, pronunciación, lo más exacta posible. Y no van a decir todo tragándose las cosas. Como Erev Rav. ¿El Erev Rav qué hace? Abbasar odenu bishenehem. Que decir, la carne todavía estaba entre sus dientes y ya querían más, 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 más. Y estaban comiendo así, como tragando, no comiendo. Como Esaf, que le dijo a Jacob, al Iten y nada, dame para tragar de eso que tú tienes. Y no, ni molían la comida. ¿Cuál es el secreto de la buena digestión y de que la comida sea beneficiosa? Aunque comas comida que no es tan buena, lo principal es que la masticación, mastique bien para que el cuerpo, el bolo alimenticio entre hasta el estómago y los jugos gástricos, esto sea, y es más fácil para el cuerpo. Está dicho en ello, Be'af Hashem Haraban, por eso Hashem se puso bravo con ellos. Ahora, ¿qué pasa con el intestino delgado? El intestino delgado es el Nahash Bariah. El intestino delgado es lo que llamamos la Nahash, la culebra que estaba al principio. ¿Por qué? Nahash Kalatón, que se le llama. En el futuro los tzaddikim van a comer esa culebra. ¿De cuál? Del Liviatán. Esa culebra la pasaron a ser Liviatán. El Yetzer Hara. ¿Qué quiere decir que los tzaddikim van a comer Liviatán? Van a comer la culebra. Y no van a meterse Yetzer Hara. Y la culebra va a estar ahí, no va a existir más porque se la comieron. Eso es lo que quiere decir. Los Difrei Torah van a, como la persona, todo el mundo va a saber Torah. No necesita estudiar. Porque ¿cuál fue el doble golpe que le tuvo que dar a la roca a Moshe? Que tiene que darte duro en la cabeza para estudiar Torah con dificultad. Pero igual que sepa Torah, no vas a tener Yetzer Hara entonces. No, pero va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque Yetzer Torah, el estudio de Torah, yo lo escribí en uno de esos aquí, que mandé a Reshit Chochmah. El Yetzer Hara va a ser, ¿cómo se llama? No, voy a estudiar como hijo y no como siervo. Y el hijo no estudia para recibir una recompensa del papá, de lo que hace el papá, ¿verdad? Yo estamos hablando de estudiar la materia. Estamos de estudiar cómo actúa el papá para yo actuar como mi papá. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la Torah. La voy a absorber por osmosis. Entonces, los tzaddikim van a comer al Yetzer Hara, que es el Liviatán. Entonces, y hay
en ese en el intestino delgado hay sebo que es impuro, que es del Nahash, que está prohibido comerlo, ¿verdad? Pueblo sagrado, a Israel no puede comer sebo que es impuro, porque está dicho arurata mikola bema. ¿Por qué tiene sebo? Porque dijeron que es arurata bema. Hicieron una pregunta al Rav Mutzafi de Shabbat, citando el Zohar, de que sabemos que los tzaddikim sufren mucho de los intestinos. ¿Por qué? Primero por los tamites, pero al final, ¿por qué? Porque el tikkun mayor, ¿dónde viene? Por los intestinos. Y todas esas personas que tienen que operar y tienen que hacer, y al final de su vida tienen que operarlo por intestino, son personas que eran tzaddikim, tzaddikim o tzaddikot. Justamente, ¿por qué lo preguntaron? Porque el Rav Obadiah Yosef Alav Shalom, el mismo día que lo preguntaron, era el 3 de Heshvá, lo preguntaron en el programa que hay en Reshet Moreshet, pregunta y respuesta que ponen. Entonces le preguntaron a Rav Mutzafi, no le dijeron sobre el Rav Obadiah Yosef, pero por supuesto, se hicieron esa pregunta porque los últimos momentos eran sobre eso, el intestino. Ah, él sufría de eso, no sé. No se sufría, pero las últimas operaciones que le hicieron era sobre ese tema. Entonces, todo lo que tiene con intestino y todo eso, sufrimientos que están con tal Yetzer Hara. Porque es lo que depende de la persona come. ¿Dónde va todo al final? El intestino, grueso, intestino, delgado, todo el desecho. Para que se limpie todo el desecho, ¿cuántos metros tiene el intestino? El delgado, como 6 metros. Como 6 metros. Sí, de 6 a 8, claro. Quiero ver la carne. Y está dentro del cuerpo. ¿Y el grueso cuánto tiene? Es mucho más corto, sí. Metro máximo, sí. Pero igualito entre el cuerpo. Claro, pero es bastante, sí. Como la jornada de Dios. Tamaño de la persona. ¿Para qué tanta? ¿Para qué tan largo? Sí, ¿para qué, sí, para qué tan largo? ¿Cuál es la función de ser tan largo? La absorción del delgado, la máquina de absorción. Para absorber más. Como un alambique. Sí. O sea, el ¿cómo se llama eso? Para purificar. No, bueno, lo que hace. Un destilado. Sí. Por eso tiene el gel, por eso tiene el sebo para saber. Sí, eso tiene que ver ahí, bueno, pero es con la nutrición de los órganos y eso. No sé, sí. ¿Por qué te con la cuestión del metabolismo, ¿no? Sí. Cuando vas a destilar alcohol, pone esos tubos tan largos y tan enroscados. Para que vaya pasando despacito y se vaya. La hash larga. Sí. Pero bueno, pero como está hecha las paredes del intestino, no es igual que eso. O sea, la jorma de Dios más grande que claro, todo. Pero te digo, el mismo principio. El principio, o sea, como el carro, el auto, todo era un carro. Él tiene el mismo principio o menos de una persona. O el radiador, los pulmones. La naturaleza. Claro, correcto. Todas las criaturas. Sí. Baruch Hashem, le hablamos.